Saludos, soy Silverwolf 125. Voy a hablar sobre el tema 2012. Habrán escuchado que si acabara el mundo nadie tiene ni idea de qué ocurrirá, el futuro no está escrito. Los aztecas y los mayas hablan del fin del mundo, no solo habla de un cambio espiritual y social, etcétera, solo habla de un cambio drástico social e espiritual. Las que hablaba del fin del mundo, muchos fueron solo charlatanes o locos. Hubo un profeta llamado Nostradamus, habló que en 2000 ocurrirá una guerra nuclear. No ocurrió. Nostradamus ponía en sus predicciones, entre comillas, metáforas como las gemelas y los anticristo, etc. Esta consideraban loco Nostradamus, hasta se hablaba que era loco realmente con visiones apocalípticas, etc. Se hablaba que nuestro mundo desaparecerá por obra del hombre o el hartazgo de la naturaleza, por lo cual nadie lo sabe. Si nuestro mundo se acabara, solo será culpa del hombre por su propio ego, por lo cual nadie sabe qué ocurrirá. Muchos científicos que el 2012 es solo una teoría habla supervolcán Yellowstone hará erupción con un impacto mucho mayor. Por lo menos 50 veces más que la bomba de 50 megatones, lanzada Tulsa. Sería de unos 5.000 megatones. Es solo una teoría, no está comprobada realmente. Su última erupción fue hace 200.000 años atrás. Por la cual no hay tomarse en serio estas predicciones, muchas son solo chantadas y pelotudeces de unos sinvergüenzas que quieren generar miedo. Simplemente hagan sus vidas normales. Sobre vuestro futuro es un misterio. Nos vemos.